Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars, presentando este nuevo ciclo, Cómo comprar automóviles. Me lo han pedido mucho. Como ustedes sabrán, la gente que me conoce, la gente que me sigue, yo comencé Miguel's Cars con el ciclo de cómo vender automóviles. Ahora vengo con este nuevo tópico, cómo comprar automóviles. ¿Y por qué es tan importante? No solamente porque me lo vienen pidiendo, solamente porque mucha gente me dice, Miguel, esto es lo que realmente necesita la gente, bla, bla, bla. Vamos rápido con el tema, ¿ok? Mucha gente piensa que sabe negociar. Mucha gente dice ser un buen negociador. No, a mí no me pasan por alto. A mí nadie me toma el pelo. Nadie es más vivo que yo. Yo soy el más vivo de todos. ¿Cuánta gente alguna vez te habrá dicho, yo soy más vivo que tú? Yo la tengo clara. A mí ese vendedor no me va a pasar por encima. Te quiero ver cuando salgas del dealership, del concesionario, de la agencia, como se dice en Sudamérica, ¿no? Y te acaban de comer 1.200, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Tú que eras tan buen negociador. El tema es el siguiente. Las marcas que fundamentalmente vienen de Detroit en Estados Unidos. Este video va dirigido fundamentalmente a mi audiencia americana, ¿ok? Yo no sé cómo se manejarán en los concesionarios, agencias sudamericanas, de España. No conozco a propósito del tema. La vez pasada dialogaba con un muchacho de México y me decía que en México no se negocia la compra del automóvil. En Estados Unidos sí, ¿ok? Eso quede bien claro. En Estados Unidos sí. No existe un precio fijo. ¿Ok? Bueno, sí existe en realidad, pero hay formas de negociar. Por eso es importante ir con una persona que conozca del tema. ¿Por qué? Porque el vendedor de automóviles es una persona que ha pasado por un filtro. Para que tú te encuentres con un vendedor de automóviles, de 10 tienen que haber sacado a 90, se han quedado con ese sujeto, con Pablito, con Raulito, con Esteban, ¿ok? Bueno, Esteban no es ningún idiota, Esteban sabe muy bien lo que está haciendo, ha sido casi adoctrinado por el dealership, por el concesionario, para sacarte toda la plata, habida y por haber, ¿ok? Un vendedor de automóviles, si te puede comer completamente, te va a comer completamente, con zapatos y todo. Yo he sido vendedor de automóviles por 5 años, conozco todas las técnicas, todas. Incluso conozco las que todavía no se han inventado, ¿ok? El vendedor de automóviles es un hijo de P. Es por eso que hay que estar preparado, porque él o ella ya están preparados. Ya están preparados para sobreponerse a cualquier objeción que tú tuvieras, ¿ok? Ya saben, ya tienen una respuesta para cada objeción. Y si no, y si esa no les sirve, tienen una segunda, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Tienen una capacidad, un poder de disuasión que tú ni siquiera te lo puedes llegar a imaginar. Es por eso que hay que conocer los vericuetos. Los bemoles, el inside out de un dealership, qué es lo que acontece en el proceso de venta de un automóvil. Es por eso que es importante que te asesores, que te ahorres entre 1.200 y 3.500 dólares. Y a veces, si se tratara de un automóvil de lujo, un luxury vehicle de alta gama, un automóvil de muy buen nivel, te puedes ahorrar hasta 5.000, 6.000, 7.000 dólares en una sola compra. Por eso que es mejor asesorarse. No es lo mismo ir a comprar al supermercado, a Publix, a Winn-Dixie, acá en el sur de la Florida, o a Navarro, o a Presidente, que son supermercados latinos, que ir a comprar un dealership. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando vas a un supermercado, el precio es el que está ahí, ¿ok? Tú no puedes ir a la cajera, al cajero, a negociar. No. Todo esto que estoy comprando son 30 dólares, yo estoy dispuesto a pagar 25 dólares. Eso no existe.
Te llaman a la policía y te arrestan, ¿ok? Así de simple. Cuando compras un automóvil, existen muchas estrategias, ¿ok? Muchas tácticas que puedes emplear, pero que las tienes que conocer. Porque si no las conoces, el vendedor te va a pasar por encima, ni hablar del manager. Hay que conocer las cosas que acontecen. Los dealerships, las marcas, sobre todo cuando se tratara de un franchise, ¿ok? Llámese Chevrolet, Ford, Toyota, cualquiera de estas marcas, Mercedes, Audi, Porsche, ya tienen asignados unos descuentos, tienen asignados unos rebates que vienen de la fábrica, tienen ya asignado un holdback. Ustedes estarán preguntando, Miguel, ¿qué cosa es el holdback? Ya se los voy a explicar después. Ya saben cuánto les cuesta colocar el vehículo a rodar en la pista, en la calle. Ya lo saben. Ya saben cuál es el margen que tienen para soltar un automóvil. Ya saben cuándo es que les toca levantar las manos y permitir que les roben el automóvil. Ya lo saben todo, pero tú no lo sabes. Por eso es que tienes que ir con una persona que conozca cómo comprar el vehículo que tú estás buscando. El automóvil es la segunda compra más cara de tu vida personal. La primera es una casa, por supuesto, ¿no? Una vivienda, una propiedad. Pero la segunda es un automóvil. A mí me ha tocado vender automóviles por valor de 150 mil, 125 mil, 147 mil dólares. Ese es mucho dinero. Ojo, para mucha gente eso no es mucha plata, ¿ok? Yo los conozco y no es mucho dinero, ¿ok? Pero para el común denominador de la gente, los que somos de a pie, comunes y silvestres, vamos, 50 mil, 60 mil dólares es mucha plata, es mucho dinero. ¿No te gustaría ahorrarte ese dinero? ¿Ahorrarte 1.500 dólares en un lease? ¿Ahorrarte 3.000 dólares en un lease? ¿Cómo te lo ahorras? Te lo ahorras en el down payment, te lo ahorras en las letras, te lo ahorras en el APR, en el interés, te lo ahorras en el term. El term quiere decir el término, si lo vas a sacar por 24, por 36 meses, por 48, por 60 meses, por 72 meses, por 84 meses. Te lo ahorras en el acquisition fee, te lo ahorras en el dealer fee, te lo ahorras hasta en los taxes. Hay forma de hacerlo, pero tienes que ir con una persona que conozca, porque si no, no vas a saber qué decir, porque tú eres el gran vendedor, tú eres el gran comprador, porque nadie se mete contigo, porque tú eres más vivo que los demás en un dealership. Mira, no vales nada, no vales nada. Si te quieres hacer el vivo, te estrechan la mano y te dicen que tenga suerte, señor. Quijandría, Gutiérrez, Zuluaga, tengan mucha suerte. Espero que encuentre su vehículo este fin de semana. Se cagan de la risa. Por eso tienes que saber negociar. Tienes que saber qué decir. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado para decir, yo pienso que puedo más. Por tal y por tal razón. Siempre un vendedor te va a preguntar, ¿de dónde sacaste eso? De aquí, le dices tú. De acá. Por eso es que estoy pidiendo esto, esto y esto. ¿Cómo comprar automóviles? No es tan fácil, ¿ok? Es fácil hacerse el vivo, pensar que uno es mejor que los demás. Lo jodido y lo difícil es cuando uno se da cuenta que ha perdido 3.500 dólares, que no tendría por qué haberlos perdido. A mí no me gustaría perder 3.500 dólares de ninguna manera si los puedo recuperar, si los puedo mantener en mi cuenta bancaria. ¿Por qué los voy a perder yo, no? De ninguna manera. Mira, ni un solo dólar se pierde, menos 3.500 dólares. Yo soy Miguel para Migados Cars, comenzando con este ciclo de cómo comprar automóviles. Ya regreso con un próximo video. Adiós, chao, chao.